Hola, hola a todos, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que usted se encuentre. Bueno, definitivamente lo que está ocurriendo en la frontera podría sí o sí sacar al señor presidente, entre comillas, Joe Biden, de los Estados Unidos, de la Casa Blanca. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Son muchas las cosas que han ocurrido en la frontera. Y ahorita el sheriff de Arizona culpa a Joe Biden por la crisis fronteriza. Por fin, un servidor público se atreve a hablar directamente de lo que está pasando en la frontera y echarle la culpa, con justa razón, a Joe Biden. La crisis fronteriza es una realidad definitivamente en los Estados Unidos y la administración de Biden está recibiendo muchísimas críticas al respecto porque no ha sabido manejar esta situación. En esta oportunidad es directamente el sheriff del condado de Choice, Arizona, Mark Daniels, quien en una entrevista para una cadena televisiva Fox y Friends Weekend culpa directamente a Joe Biden por la situación que se vive en su condado y el resto del estado de Arizona, relacionado obviamente con la frontera de los Estados Unidos. Para el alguacil, todos los estadounidenses deberían preocuparse por lo que está ocurriendo en la frontera sur del país, porque es una amenaza para la seguridad nacional. Dice además que no se tiene idea de quiénes son y qué son los carteles quienes lo hacen o quienes entran al país y quiénes son los que los sueltan. Ahora mismo en el país hemos tenido más de 200.000 fugas, lo que significa que han sido vistos por las cámaras federales, pero no fueron capturados, y eso es lo que se está viendo. 200.000 en mi sector del estado, mi región del estado, de más de 60.000, y luego miras cada día en la frontera sureste, 1.100 fugas están entrando en nuestro país cada día. Danners se encuentra preocupado porque no puede cumplir lo que juró asumir su cargo, salvaguardar la calidad de vida de los estadounidenses y esperar y proteger a todos los estadounidenses. También cree que todo líder electo debería pagar un precio político por este tema. Básicamente, este señor sheriff lo que está pidiendo directamente es la cabeza de Joe Biden. A su vez, describe a la frontera como una escena de crimen más grande, ya que nadie se acercó a él para decirle que lo de la frontera es algo bueno, y agregó, quiero decir, en mi estado tenemos una frontera que no es segura. No se puede perder de vista que el mes de junio tuvo la cifra más alta de inmigrantes ilegales en los últimos 21 años. La cifra ascendió a 188.000. Según la última actualización en el sitio oficial de la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de los Estados Unidos. ¡Wow! Increíble. La crisis en ese sector, más de 200.000 personas han entrado ilegalmente a los Estados Unidos solamente por este sector. Es decir, que las cámaras logran ver cuando entran, pero no los logran capturar. Este señor por fin se decidió a hablar en contra de Joe Biden, culpable directamente de lo que ocurre en los Estados Unidos. Esperemos a ver qué pasa, si esto por fin le cobra el puesto a este señor presidente o si toca seguir esperando a que Estados Unidos se convierta en otro bastión de los carteles de México y ahí sí se pongan a trabajar en eso. Nos vemos en el próximo video, gracias por estar acá y chao.